para los alumnos y para nosotros mismos, ¿no? También, ¿no creen que sería importante en los preparativos establecer nuevamente la referencia de cuántos alumnos tenemos con servicio de internet y cuántos no? Ah, sí, eso es muy importante, maestro. Lo que decía ayer el profe Tomasito, ¿no? Las encuestas por grupo, yo creo que sí sería muy importante tenerlo en cuenta. Okay. Bueno, ayer ya no lo retomamos, pero lo retomamos en este momento, la sugerencia del maestro de establecer con cuántos alumnos tenemos servicio de internet para saber cómo estamos, cómo vamos a trabajar con cada uno de nuestros grupos y qué alcances tenemos de interacción con ellos. ¿Algún otro comentario en preparación? ¿Me permite, maestro? Sí, maestro. Sí, adelante. Sobre eso de la encuesta, pues propiamente la encuesta creo que nos serviría de mucho porque, bueno, hasta ahorita ya al término de la forma como estuvo trabajando vía WhatsApp o por correo haciendo llegar los materiales a cada uno de los niños, en esta ocasión, como pues, una de las ventajas que se tiene de que cada maestro pasa con su grupo, entonces, entre esos contactos que tiene con los papás, para que no nos vaya a pasar como la vez pasada, de que uno en ningún momento pudieron recibir sus materiales por ninguna vía. Entonces, para que no vuelva a pasar eso, entonces ahorita será el momento previo al regreso a clases de que con los contactos que se tienen en cada grupo, pues si ellos saben entre los mismos contactos, si alguno sabe dónde vive o cómo ver al niño, el que no se pudieron comunicar con el maestro, pues que ellos sean los enlaces para ver de qué forma, no sé si puedan dar un correo donde se les pueda enviar información o tal vez un teléfono por ahí, un número adicional por ahí disponible que alguien les pudiera facilitar para que así se buscara la forma de que tener, si no el 100%, pues tal vez un 85% o un 90%. Sí, me parece bien. Lo podríamos establecer ahí como, de hecho lo tratamos las sesiones anteriores, de hacer que los niños tengan la misma comunicación que tenemos nosotros. Entonces ahí a lo mejor podríamos poner enlaces de comunicación entre alumnos, ¿no? Así es. Como otro apartado, maestro Tomasito, en ese terreno. También vamos a cuidar de no poner tantísimas actividades que después no podamos realizarlas, pero pues creo que hasta el momento vamos estableciendo las más esenciales en los preparativos. Entonces, si me hicieras favor de anotarlo. ¿Permite, profe, participar un poco? Sí, maestra, adelante. Creo que igual aquí es bien importante lo que usted mencionó de manera general, el hecho de incluir a los docentes, porque los docentes tienen situaciones más complicadas que la última vez o la vez del ciclo escolar, el cierre del ciclo escolar pasado, porque muchos papás van a estar pues muy dañados como sociedad, como tal, cuestiones económicas muy muy intensas, muy muy fuertes. Va a haber, incluso yo me atrevería a pensar que en muchas situaciones va a haber resistencia a esta forma de trabajo. Entonces, de una o de otra forma, ustedes como directores, nosotros tenemos que prever eso en los docentes para hacer frente a eso. ¿Y de qué manera? Pues con paciencia, porque no se les va a poder como tal obligar en ciertas cuestiones, o sea, se les tiene que hacer como que la conciencia a los papás de que tienen que seguir lo que está previsto por esta pandemia, ¿no? Que es algo que no se tenía esperado o demás, pero sí hay papás, va a haber familias que van a estar incluso pues con personas que murieron, les digo, la situación económica, todo eso va a estar muy marcado en muchas escuelas que tenemos. Entonces sí, los docentes deben de estar igual muy bien preparados
para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Entonces igual sería como que el hacer conciencia en los docentes a lo que se podrían enfrentar. Si me permiten, al respecto yo tengo una propuesta. Nosotros en el colegio hicimos un diagnóstico en dos sentidos, uno a nivel emocional y otro a nivel tecnológico, aplicado primero a los docentes para poderles dar las estrategias, y ahorita estamos en la fase con los padres de familia y con los alumnos, tanto en lo emocional como en lo tecnológico, y lo tecnológico para saber con qué equipos cuentan y también qué cosa de esos equipos y de esos recursos saben usar. Y nos hemos llevado sorpresas porque tienen equipos muy buenos, pero piensan que solamente son para jugar o para hablar por teléfono. Entonces ese sería pues también una estrategia, pero también un gran reto, porque aquí nos hemos encontrado con gente que no tiene ni siquiera instalado una red social o el WhatsApp, porque su teléfono no lo soporta, pero también tenemos la otra característica, el que tienen equipos muy buenos, inclusive que sobrepasan lo que los propios docentes tienen, pero que no lo saben utilizar. Entonces, a través de un diagnóstico, nosotros lo hicimos y lo distribuimos, ya sea por correo electrónico o como documento descargable sobre WhatsApp. Y usamos una aplicación que es gratuita también, una app que se les hizo interesante a los papás, en donde nos está arrojando ya la encuesta de cuánto es lo que tiene, y es gratuita. No nada más sirve para crear encuestas, sino también sirve como para crear exámenes, y se llama Kahoot. Entonces nos va dando a nosotros los índices de respuesta. En el caso de hacer examen, pues nos indica los aciertos y cuántos intentos tuvo, y en el caso de las encuestas nos va arrojando unas gráficas. Entonces, bueno, los pongo a su consideración y esperando que también les pueda ayudar a ustedes. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Nos puede mandar el nombre de la aplicación en el WhatsApp de directores? Y también sin olvidar que aquí tenemos ya lo que fueron el aprendizaje de herramientas digitales. Tenemos también varias sugerencias ahí, como el Google Classroom, ¿cómo se llama? A ver si me recuerdan. ¿Mandé? El Drive. Ándale, el Google Drive, donde nos puede permitir diseñar las clases, nos puede permitir hacer encuestas, inclusive evaluar algún tipo de examen, alguna valoración que se tenga. Pero, Miguel, ¿le podrías agregar ahí entonces los dos apartados? El de hacer una encuesta tanto con docentes y alumnos de tipo emocional y de tipo no, yo creo que iría abajo, ¿no? Profe, pero esa parte no forma, esas acciones no forman parte del diagnóstico, que es la sesión 2. No sé, como ustedes me digan. Es que también entraría porque son preparativos. Exactamente. Yo digo que sí entran los dos que comentaron, el que dijo la maestra Cari y el que dijo la maestra Tere. Yo creo que sí están dentro del preparativo, porque es una pequeña encuesta precisamente de eso, ¿no? De saber qué tipo de, en qué situación se encuentran tanto los alumnos como los maestros en el terreno del arranque de las actividades escolares. En esta cuestión de poder entablar comunicación con los padres de familia, también sería prudente aclararles, ¿no?, los criterios y la forma de trabajo, en el sentido de que pues sería importante que atendieran la resolución de las fichas, porque pues al final
si no entregaron, pues se promedió, pero ahorita no hay un trabajo que los respalde. Entonces, hacer conciencia del compromiso y el cumplimiento para que los niños pues puedan acceder a alguna calificación, ¿no? Sí, yo creo que ahí la SEP se excedió en el sentido de decir, si no te dan evidencias, de todas maneras agéndales una calificación aprobatoria, ¿no? Porque pues entonces se prolongó esta situación de la pandemia y no tenemos elementos o no tuvimos los elementos suficientes para realizar una calificación más acorde a los pero ahorita partimos de cero, no hay nada. Entonces no vayan a caer en su zona de confort y de decir, no, pues de todas maneras les van a poner. No hay nada que respalde el desempeño de los niños. Yo coincido con la maestra Pati, profe, en el aspecto de que creo que estamos llenando de muchas actividades los preparativos. Y hay, bueno, incluso caben otras de, por ejemplo, esas encuestas de con qué dispositivos cuentan. Yo creo que sí sería como que ya iniciando la etapa de el primer día de clases, todo ese tipo de cosas, porque si no vamos a llenar de muchas actividades aquí en preparativos. Incluso, bueno, yo estaba pensando cuando usted mencionó lo de los docentes, uno de los preparativos sería, pues más que lo, bueno, aparte de lo emocional, sería también que yo tengo la impresión de que varios compañeros no dominamos como quisiera uno las plataformas. Entonces, muchos, por ejemplo, no cuentan en casa con estos documentos, el fichero de las actividades, orientaciones. Entonces, yo creo que ahí sería pertinente meter que los compañeros cuenten con la capacitación, con la información técnica suficiente y aparte con la preparación emocional, porque pues sí, ciertamente habrá compañeros que hayan pues perdido algún familiar y pues dentro de los preparativos nosotros como directivos tendríamos que hacer eso, pero sí hay actividades que creo que ya sería en el arranque, profe. Pero la parte de la capacitación, Beto, ya fue dada, o sea, precisamente vislumbrando que podíamos volver a el que se dio el itinerante a fin de curso, pues hubo una capacitación de muy, muy rápida, si tú quieres, pero específicamente se abordó todo esto, se abordó Zoom. Entonces, y compartir pantalla y mandar correos y contestar, esa ya fue dada, ya esto ya está superado. Si el docente tiene dificultad, ahí sí ya es una cuestión muy personal de poderse poner ad hoc con la nueva modalidad. Y de lo de la información, pues por eso, bueno, estamos reenviando en el mismo momento, en tiempo y forma, la información de ahorita, todos los materiales, y con la indicación de que lo lean, porque es toda es una información que se va a integrar en las actividades, ¿no? Sí, yo nada más decía asegurarnos, ¿no? Sería un preparativo, asegurarnos y pues comunicarnos directamente con los compañeros y verificar precisamente eso que dices, que bueno, ya recibimos la capacitación, cerciorarnos de que lo estén dominando, de que lo estén practicando, de que tengan la información y pues partir de ahí. Sí.